Molt bona nit, benvinguts al Parallogar i Cadires. Comencem el programa d'avui presentant els nostres col·laboradors i convidats. Ens acompanya el diputat de Ciutadans, Jordi Canyes. Molt bona nit. Molt bona nit. Benvingut. També Gemma Aguilera, què tal? Molt bona nit. Hola, bona nit, molt bé. Miquel Duran, molt bona nit. Bona nit i que consti jo volia explicar un acudit, però la Marta no em deixa. Home, és que entràvem en directe. Aquestes coses es passen i segur que ara mateix en aquest horari no el podríem explicar. No, sí, sí, sí. Ja. no, cal, cal, cal. Ja, ja, ja ens ho creiem, ja ens ho creiem. Bona nit, senyor ja, Duran, no es preocupi si no pot explicar l'acudit perquè a continuació parlarem de política catalana, que sempre fa molta més gràcia. Més o menys estem en la mateixa línia. La pregunta que avui els hi plantegem té la mirada posada en la jornada de demà, i és que demà celebrarà aquesta cimera anticrisi al Parlament de Catalunya. Veu? El president espera acordar el màxim de mesures possibles, tot i que ja ha trobat el rebuig de diferents forces polítiques, excepte del Partit Popular, sobretot per l'informe presentat per al Consell Assessor. Asseguren la resta de formacions que s'haurien d'haver donat també altres propostes però per part del govern i no només agafar aquest informe del Consell Assessor. Nosaltres avui el que ens hi preguntem és si aquesta cimera anticrisi servirà d'alguna cosa. Aquest fem els deures fets i porta l'informe del Consell Assessor a la mà. Pues te lo, no te lo quieras, pero es que me lo he estado acabando de leer porque nos lo dieron ayer por la noche. Hem tingut molt poc temps, no? Sí, sí, o sea, nos dieron ayer por... Tampoco es que sea un informe especialmente extenso, eh? Sí, eh, Jordi, so, eso, so, eh. Son 48 páginas. Sí, no, pero piensa, nos lo dieron ayer... Eh, Ayer hubo pleno en el Parlamento y hoy también. Entonces, realmente, primero yo no creo, ahora en serio, no creo que sea serio eh, proporcionar una documentación que parece, por lo que plantea el propio documento, que va a ser, digamos, el, 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 el documento de discusión de la cumbre. Eh, hace, un, dos días antes de, de que se produzca la misma, ¿no? Yo creo que ya simplemente por una cuestión de estética y por una cuestión de. de respeto al resto de fuerzas políticas y de agentes sociales que van a participar. Pues no parece que sea la mejor la mejor la mejor manera, ¿no? Y no solo eso, en esta cumbre <coughs> tenían que haber asistido también las entidades financieras. Hubo un compromiso en el Parlamento, gracias a una moción de, de ciudadanos que decíamos que no podíamos tratar de, de elementos para solucionar la crisis económica sin contar con un, un, uno de los actores fundamentales, que son las entidades financieras. Se aprobó en el parlamento que participarían en esta cumbre y finalmente no van a venir, ¿no? Entonces no va a haber eh, va a haber un problema. Aquellos que tienen que engrasar, aquellos que tienen que proporcionar liquidez a las empresas, aquellos que seguro, que pueden liberar una parte del crédito para reactivar la economía no van a estar presentes y no van a poder no van a tener que asumir compromisos, ¿no? perquè jo crec que lo de mañana... jo de veritat deseo i sigo confiando en que sea productiu. I per què creu que les entitats financeres s'han girat de cul i diuen que no aniran a aquesta... No, no s'han girat cimera. de cul, és que el que nosaltres no sabem és si han estat invitades. Pensava que eren elles les que havien dit Porque que no volien... Perquè de fet, volien... de fet, el senyor Mas fins avui no ha parlat amb els representants eh, polítics dels partits, ni ha hagut reunions, bueno, menteixo, ahir es va reunir amb el senyor Nadal, avui s'ha reunit amb la senyora Sánchez Camacho, s'ha reunit amb el senyor Herrera crec que s'ha reunit amb el senyor Puigcercós i, per exemple, a la Rivera ha parlat per telèfon. Però, clar, nosaltres ens vam assabentar ahir que no venien. Quan vam mirar la composició d'aquesta taula, ens van adonar que s'incomplia un mandat del Parlament, que era que les entitats financeres eh, hi assistissin a la reunió. Llavors no sabem si és que no han estat invitades, si és que algú s'ha estimat més que no vinguessin, o què. Jo crec, i eh, torno a dir, eh, jo crec que aquesta cimera ha de ser un, un tret de sortida per arribar a, a grans acords a Catalunya. Jo crec que el conjunt de la societat i de l'economia catalana necessita aquests grans acords del conjunt dels partits agents socials per endegar algunes mesures que requereixen del consens, però creiem que ni la forma, ni l'informe, ni la forma ni l'informe. L'informe és d'un consell assessor que es va crear fa dos mesos. No són les propostes del govern que es passen a discussió d'una forma prèvia per a agafar consensos. És un informe d'un consell d'assessor que està, finalitzo, que està integrat bàsicament per la gran empresa, per eh, professors universitaris, però no per una part del teixit industrial de Catalunya, que són les petites i mitjanes empreses, sense els autònoms, sense realment aquells que també tendrien que dir moltes coses a un informe per debatir el conjunt Primer, dels partits. jo tinc tres coses i una metàfora molt ràpida. La, la primera, aquest Consell Assessor és un Consell integrat per un gran número de papanates. Vull gent que faci els esforços per arribar a final de mes. Te puedo leer cuatro cosas, ¿eh? Lo digo porque que tenemos. Sí, sí, sí. Catedrático de Economía, digo los... no digo los eh, nombres, eh? Catedrático de Economía, Catedrático de Economía, cap director nòmina. general de SADE, eh, delegada del Col·legio de Economistas, professor titular de Hacienda Pública, director de... i catedràtic d'Economía, de president del Consell Social de la Universitat Autònoma, economista en cap de la Caixa, catedràtic d'Economía. De Tot això I... sumat? és zero nòmines. Empresaris? Quantes... No, però quanta... no, tu, tu sumes tot això, sumes i al final zero nòmines. Agafes, ja que tenim aquí un empresari, el senyor Duran, al final del mes, quantes nòmines? 100. Ell sap el que és. Ell és un empresari. Ell crec que el resum del que està fent Convergència i Unió des de que ha al poder és generar tota la mala llet sense cap benefici polític. Jo entenc la crítica i, a més a més, la puc fins i tot compartir en el sentit que, a lo millor, el govern de Catalunya no s'ha distingit precisament per <coughs> envoltar això d'unes formes adequades és a dir, precipitació si s'ha entregat en 48 hores un informe de 48 fulls a full per hora no, sé, no, no, no és el més adient d'acord jo sincerament sí que tinc que aplaudir el gest del senyor Mas tot i que sigui equivocat en algunes coses, de provocar aquest debat. Però s'ha Segurament... esforçat també per sí, el debat d'investidura, no, no, potser. No l'ha provocat, sí, eh? provocat, eh? Se l'han provocat, D'acord. És evident que a partir d'aquí, ara sí que després, l'oposició haurà de fer també un esforç i també Clar. el govern per intentar arribar a uns mínims, entre altres coses perquè no pugui passar com, com a Portugal. No ho no. no portat a aquest extrem, però no pot haver-hi una situació de bloqueig perpètua. Però és cert probablement el senyor Mas <coughs> no ha tocat eh, els més idònics per a formar part d'aquesta comissió en tot cas que això s'endegui, que comenci a caminar i que es rectifiqui, es modifiqui el procediment o tot el que sigui necessari però Jordi, fem sí. quelcom Sí, a veure, jo, preocupacions jo eh, comparto con lo que, dice, lo que dice Miguel Durán evidentemente yo en general no soy muy, muy dado a, a, valor, a primar las, las formas sobre el fondo Yo creo que el fondo, está, el fondo es evidente y es necesario. Nosotros también reclamamos en su momento al Gobierno de España una reducción de los, de los pactos de la Moncloa, porque creíamos que era necesario juntar al conjunto de partidos políticos, agentes sociales, de cara a cometer aquellas reformas que son imprescindibles para la economía española. No se hizo en su momento y seguramente eso lo pagaremos durante mucho tiempo. Uh -huh. Cataluña tiene un ámbito, tiene unas capacidades que tiene que intentar poner encima de la mesa para en la medida de lo posible, pues, eh, impulsar la economía catalana siempre dentro de las competencias que tenemos porque si no, como bien decía el Salvador, eh, serán meros brindis al sol. Es cierto que aquí hay unos elementos, algunas propuestas que se escapan al ámbito competencial de Cataluña. Yo sinceramente creo que no es el escenario de reflexión. Realmente lo que se propone por ejemplo, a nivel de contratación, contrato único, acabamos de hacer una modificación de la reforma laboral, hemos pasado una huelga general. Realmente, por mucho que nos pusiéramos de acuerdo sobre esto, realmente es un mínimo al sol. Hay tantos temas que se pueden solucionar, como mínimo se pueden coordinar, como mínimo se puede reflexionar para poner y eh, reactivar la economía catalana, que creo... Que centrarlos en elementos donde Cataluña no tiene actualmente competencias, pues es, es un error. Y a un consejo asesor que se dedica a eso, no habría tan en contra, fin, ya competencias para no plantear una razón. Pero cuando, de... cuando veo este consejo asesor, a mí, a mí me parece que es una especie de gobierno en la sombra de convergencia. Parece que es un departamento de economía en la sombra de convergencia. Porque si tenéis la oportunidad de leer el documento, como bien decía antes Gemma eh, parece un programa electoral. Es más, parece el programa electoral de convergencia. Lo que pasa es que dice cosas que el programa electoral de convergencia no se atrevió a decir, pero que piensan. Por ejemplo, el copago establecen como una de las, de las alternativas para eh, rebajar la presión sobre el sistema de prestaciones de, de salud, de educación o no de justicia. El copago, el copago en sanidad, el copago en la justicia, el copago en la educación. Esto no se atrevió a decirlo convergencia. De hecho, lo sigue negando. Lo sigue negando cuando se le pregunta en sede parlamentaria, pero lo creen. Y yo creo que de alguna manera es preparar, es poner encima de la mesa, empezar a debatir públicamente sobre medidas que Convergencia se plantea muy seriamente introducir. Y también so, para sí. de un cunser económico. Sí, habla, no, habla de algo peor, porque cuando habla, por ejemplo, de las necesidades financieras de la, de la Generalitat y de los entes locales, habla de una modificación de la, de la ley de financiación de, la, de los entes locales y habla del pacto fiscal. O sea, el pacto fiscal es un concepto que ha desarrollado convergencia. Si tú, como consejo asesor, planteas un incremento de los recursos de la comunidad autónoma, tienes que plantear una modificación de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, de la LOFCA. Uh -huh. Es decir, eso es lo que tú tienes que hacer como consejo. Cuando tú hablas aquí, y lo tengo señalado, del pacto fiscal es que estás asumiendo un tipo de discurso político que se escapa un consejo asesor. Es uh -huh. como si alguien te hace una auditoría. Y, y mimetiza tus conceptos. No, no puede ser. Es decir, tú lo que tienes que hacer es, ante los, la, la diagnosis de los problemas, proponer alternativas. Pero claro, lo que tú no puedes hacer es proponer alternativas que son de parte, porque es absurdo. No. Y, o, o como mínimo terminológicamente incorrectas, ¿no? Y ya también un capítulo que habla de una reforma tributaria, pero... Curiosament, hi ha una cosa que és l'impost de successions que no acaba de, de quedar clara i després, en cap moment... Se sí, queda claríssima. Sí. Jo, que no, no m'he distingit precisament per ser partidari en principi del concert econòmic ni del pacte fiscal, no, no estic d'acord que, que no es pugui plantejar en un document per un consell d'assessor. Com el pacte fiscal, no. No, no, ello es el que pueden... pacto fiscal, no, no, perdón, pues eso solo que lo que no puede hacer es una ficción terminológica. O el sea, pacto fiscal, si no hay una modificación constitucional, no existe. No, Porque no. la única forma de vale, de incrementar vale. los ingresos es mediante una modificación de Alofca vale, con unos parámetros diferentes, de, de, ¿tú no es el pacto fiscal. Déjame, déjame es que... els catalans tenin que pagar i a sobre, posar la cara. Doncs Pere, gràcies per la seva trucada. Gràcies, molt bona nit. Anaves a dir, Gemma? Jo estic completament d'acord. Eh? La cimera s'ha de celebrar i, a més a més, és veritat que Catalunya té un tracte fiscal eh, no per judicial. No les balances no fiscals publicades pel... Però és es que una cosa són les balances fiscals i una cosa el, si el tracte fiscal. És es que, de veritat, jo eh, sempre digo que ho hablamos con, con, con solvencia. Quina és la diferència? No, una diferència enorme. És a dir, si el senyor eh, Sados Ostras gana un milió d'euros de a l'any, vale y yo gano mil euros hay Nos unas tablas impositivas y, y él, pa y él paga más porque gana más Eso es no evident. es que hay una no hay un maltrato fiscal perdona los catalanes que no tienen su, que tienen una, unos ingresos limitados pagan lo mismo que los extremeños creen que son limitados y los ricos andaluces como país, pagan lo mismo los ricos pero es una diferencia trampa conceptual plantear, es que lo que puedes plantear que no si puede, puede, puede haber una puede haber una vez una vez sumado lo que pagan las personas un territorio pues si puede haber una limitación por ejemplo en las transferencias en las transferencias de renta en, los, en, la, en, en las medidas de solidaridad en los, en los mecanismos de solidaridad interterritorial o por ejemplo tiene Alemania Vale, que es el 4% me parece hmm. del PIB. Bueno, perfecto, pero todo eso es discutible, pero si seguís con la cantinela, es que pagamos más que nadie, ¿no es verdad? Aquí no, no, se no, paga no, lo no, mismo, no, no, lo que pasa no, es que eso, es eh? como no, es una comunidad no autónoma es que, paguen, que tiene mal... No es que paguen... tú estabas mes... diciendo, es un maltrato fiscal, no, uy, es un trato fiscal, el trato fiscal es exactamente no he dicho igual maltrato al conjunto, fiscal. El conjunto. Mira, ¿sabes quién sabes quién nos hace un maltrato fiscal? La generalidad, porque por ejemplo, y te pongo un ejemplo, en los tramos aut el tramo autonómico del IRPF Somos los que más pagamos de España, por continuarem, ejemplo. ¿verdad? Continuarem analitzant si realment mm, tenim falso. aquest maltractament sí, sí, no fiscal. No maltractament Ells fiscal. continuen dient si és cert o fals el que al oh. tram fiscal a Catalunya... El deute, si... Sí, però fíjate, o sea, hablamos también del pacto fiscal. O sea, de verdad, eh, la cumbre esta, como se centra en el pacto fiscal, va fatal. Pero el pacto fiscal, cuando se hablará de esto, será en el 2013. O sea, lo digo muy en serio. No, no, o sea, la situación no es tan grave no, 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 no. que, de verdad, vamos a pasar la hoja del pacto fiscal y vamos a, vamos a, 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 a intentar tomar medidas en aquello que se puede ahora. Porque es que si no, de verdad, no, no, no mira, yo, yo, yo creo que tot això... De... En sèrio, vull dir que jo... No, no ho dic per tu, eh, Jordi, ni molt menys, perquè tu no, tu no has fet això, per entendre'ns. Jo crec que és una sobirana tonteria. A més, senyora, una sobirana tonteria, però una cosa, una cosa molt tonta, que a més jo ja m'alegro que es faci divendres, vull dir, perquè així podrem ja anar a dinar de seguida, no? vull dir que no, no hi haurà més misteri. I, i és fantàstic, no? perquè això t'ho faran dimecres, i dius, espera, que igual passa alguna cosa, i ja t'espatlla el gintònic de la tarda. Amb divendres ja vas suelto fins al final. Te donar un dato que no és es muy esperanzador. Dime. Empieza a les 12. Ah, Bueno, sí, és espectacular, ja està. Però hores. No, no, perquè això vol dir, això vol dir que ho passarem amb gent d'òrics de la tarda. Una capacitat de renovació, d'innovació brutal. Sí. Ara fa poc hem tingut la, la, la lamentable i tristíssima notícia de la mort de l'Oriol Regàs. Oriol Regàs no, no, va fundar Bocaccio, però va fundar Via Veneto també. És a dir, la modernitat de Barcelona va venir al franquisme en plena, en, quan se suposa que més gris i més fosc era tot. Bueno, eso se lo dices tú, Pero si uno dice que cuando la administración cuanto más lejos mejor y que el poder cuanto sí, más lejos mejor fuera, fuera, porque fuera, la sociedad fuera. es más libre, claro. es una evidencia. Pero bueno, también, esta... es, también es y un Y Yo me alegro que Porque ah, por... es que aquí la clase política ha intentado y ha conseguido parasitar la sociedad civil. Claro. Lo, lo ha conseguido. Claro. Busca controlarla. Desde todos los aspectos, el económico, el cultural. Por ejemplo, una de las, yo creo que otra de las medidas que, que positivas a adoptar es la simplificación de la tramitación administrativa para la creación de empresas. Por ejemplo, estamos en, en los rankings mundiales, en la cola del mundo a, a, a nivel de facilidad para crear empresas de eliminación de burocracia administrativa de simplificación de trámites administrativos y de rebaixar los impuestos porque finalmente la Estado no ha hacer tantas cosas La Estado no ha hacer hospitales el Estado no ha de hacer cosas. pero esa máxima cuando, cuando eso que tú dices tú coges los países modelo de, de, de ese principio que tú, que tú defiendes Estados Unidos de Estados Unidos pues España está por debajo de la presión fiscal de Estados Unidos por ejemplo y eso es una realidad decir esto, es decir, esto no son no son eh, opiniones, son hechos. No, pero, no pero, son hechos. pero Jordi, a mí no, no me vale ese discurso. Yo lo que quiero es una clase política que no sea mediocre, que sea valiente, que diga la verdad, que no esté pensando en cuál es el coste político de cada medida. Sino que las tome porque realmente, de forma objetiva, esas medidas sirven para que se pueda funcionar. Pero Miguel, pero Coño, Miguel pero claro. mira, yo, yo que no sé si uno es cobarde o es valiente, es, es mediocre o es brillante. Yo casi me tiro más a, a, a lo mediocre que a lo brillante. No, 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 no. Sí, pero pueden serlo, pero ¿por no, no, qué no? Yo, yo pues, no, si hago... no hay ningún problema. Lo que quiero decir es que, claro, estamos ahora mismo en la coyuntura que, que estamos. Y no quiero hacer demagogia, pero simplemente son hechos. Si estamos aquí. Hablando de que tenemos que reducir prestaciones sociales, de que hay que ajustarse al cinturón, de que es imprescindible empezar a debatir colectivamente sobre la necesidad de asumir una parte del pago en, en servicios como la salud, la sanidad, perdón, eh, la educación y la justicia. Y mientras tanto, estamos diciendo que un impuesto que pagan 400 familias al año en Cataluña hay que eliminarlo. Y dices, bueno, está bien. De, tenemos que hablar de todo, pero seamos conscientes de las decisiones que se toman. Es decir, las decisiones también tienen que ser pedagógicas. Los impuestos no son gratuitos, los mm. impuestos no son un capricho, los impuestos Mira, son... Jordi, es, es, es de donde gasta la administración Jordi, y que no, claro no que, que exige Jordi, no más un apunte histórico. El impuesto de sucesiones es uno de los impuestos más injusto Seguro. No, no, y desde el, estamos punto de razón, vista, no, que, desde el punto de vista histórico. Mira, ¿sabes cómo nace el impuesto de sucesiones? Pues si estamos de acuerdo, Miguel. El impuesto de sucesiones nace aquí en Cataluña, entre otros sitios, eh por lo que se llamaba la intestia, que no era otra cosa, sino que un señor, el Estado, bueno, el estado el régimen feudal, el señor feudal, le dice, señor, oiga, si usted muere sin testar, para mí. mí. Para mí. Y según a quien dé usted en su testamento lo que quiera. Dependiendo de lo que usted le dé, si yo considero que no tiene grado de proximidad parental suficiente con usted, me lo quedo yo. ¿Mm? Eso es un atavismo absolutamente deleznable. Y que significa una doble tributación. Pero si pues, estamos, no, claro, pues, si ¿eh? estamos de acuerdo. Pero si a mí no es un impuesto que me guste, pues, y lo hemos defendido, o sea, a mí el impuesto de sucesiones es un impuesto injusto, conceptualmente. ¿Vale? Pero, per, pero cuando uno habla de, del impacto que puede tener. Eh, su desaparición absoluta, porque recuerdo, solo pagan el, el 5% hipotéticamente a las familias catalanas. Es decir, al año, este año, tienen previsto entre 400 y 500 familias. El impacto de reducir 400 millones en los ingresos de la Generalitat es tan alto que, como decía Puyol, quizás ahora no toca. Una parodia, porque es Ribera Santa del poble de Cataluña. de Cataluña? explicar, señor Cañas, que.? ¿Y algo que tú? No, pues que faltava, es de, demanava, hi havia la, pues que, la, la llei de consultes, que hi havia un punt que demanava que el govern encoratgés la societat civil Mas, a participar en essa. aquesta consulta I el Mas va i per, va per la independència. De, per una vegada que podia quedar bé, va i a sobre diu que s'ha equivocat. És que Mas, de veritat, amb, amb, amb herois com el Mas i amb valents com Pero el Mas, Salvador. està molt lluny a Espanya de ser el principal problema dels catalans. Jordi. No sé, hoy lo decía muy bien Albert Rivera, hemos vivido un día de la marmota. <laughs> vale, es que es verdad, otra vale. vez. Pero pues esto ya lo votamos hace 15 días. Bueno, votamos algunos, lo... votamos en contra, pero pues vale, ya está. Ya con El cielo es casa. verde. Fenomenal. El Parlamento de Cataluña declara solemnemente que el cielo es verde. ¿Y por qué a Saturno tampoco Pues porque, pues porque, porque entre Esquerra y Solidaridad, que están ahí, hay quien es más independentista y de convergencia, pues también. Y entre en la carrera esta. Tú lo has dicho una semana, yo lo digo otra. Y la semana que viene, o de aquí tres semanas, que es se el pleno, pues a lo mejor lo vuelven a meter. Es decir, yo qué sé, de verdad, es que que está muy bien. Yo, de verdad, yo estoy yo estoy muy aburrido, de verdad, de estar otra vez votando aquello que ya se votó, que no es más que un brindis al sol, porque por mucho que se empeñe el parámetro de Cataluña en decir que el cielo es verde, el cielo es azul. Está. Es decir, yo no entiendo lo que no. Y entonces cogerá, a mí, lo más alucinante de todo cuando es está que el partido no de, partid de socialistas de Cataluña. Gris, el partido de socialistas de Cataluña <laughs> vota una cosa aquí y después es el PSOE quien está recurriendo a Tribunal constitucional la ley. Que yo les decía, tenéis un problema, de un trastorno ficción, de personalidad la múltiple, la pero gravísimo, porque tenéis 25 diputados en Madrid que están, que están apoyando un gobierno que ha llevado la ley de consultas a Constitucional y estáis aquí poniéndoos estupendos. Oye, os aclaráis una puñetera vez ya. que millor... ¿Qué queréis ser? O, sea, o apoyáis aquí las consultas y, y, y las apoyáis en Madrid, o en Madrid las lleváis al Constitucional y aquí decís que no. Porque si no es que al final estáis tomando el pelo jo... y estaréis superimpostados, porque es un momento porque el estatut que hemos aprobado... Oye, pero si tenéis, tenéis 25 tíos en el Congreso... Jo crec Felic, que el millor... Que el millor, el que millor... I ens que tenim el Jordi Canyes aquí que també es presentarà com a alcaldable a l'Ajuntament de Barcelona per mm. comentar una notícia que s'ha donat avui. El Partit Popular concretament ha criticat que l'Ajuntament de Barcelona... Barcelona, eh, concretament Jordi Areu, s'ha gastat 87 milions d'euros en publicitat i que en els darrers dos mesos l'Ajuntament sí, ha gastat 6 milions, 6. en aquest concepte. Sí, sí, és es la forma... Es a de... aquesta crítica? Es la for... Bueno, jo crec que se sumarien el, el 600 mil barceloneses. Es que, es que es evident. Es decir, esto es... Eso tendría que ser un delito. un delito, de verdad, penao, O sea, es malgastar el dinero público. Pero eso es lo peor de todo, es que no lo, mal, no lo malgastan. es que lo están usando para hacerse publicidad de ellos. Es decir, eh, están pagando su publicidad, su pre-campaña electoral, con los recursos del conjunto de ciudadanos de Barcelona. Entonces, ¿qué se puede hacer con 87 millones de euros en Barcelona? Muchas cosas. Yo creo que hay un millón de ciudadanos que sabrían darles un uso mucho mejor, ese millón, esos 87 millones de euros, que no en hacer autobombo para que el señor Ereu siga cayendo en picado en las encuestas. Es un ejemplo de, de ese modelo de Barcelona... que tiene que cambiar. Yo lo que espero es que, con independencia de cuál sea el próximo alcalde de Barcelona, tenga muy claro que los recursos públicos están para destinarlos a los ciudadanos y no para el autobombo. El Jordi Cañas, Miguel Durán, és per haver-nos acompanyat avui en el Parallogar i Cadires. No m'has deixat explicar l'acudit. Després ara ens l'expliques aquí, petit comitè, en privat. Escolta, la, 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 la la, jo, jo la crec que hauríem acompanyat. de canviar a la Imma Mayol, que ja porta més de 10 anys i també anys. contamina molt. I contamina, I contamina molt, pobretes. Sí. Sí. Nosaltres tornem puntualment el dimarts a les 9 del vespre, ial per al llogar i cadires la pregunta que els hi formulavam sobre si la cimera anticrisi de demà tindrà alguna servirà de cosa un 69% ha considerat que no i un 31% creieu que sí que servirà gràcies fins dimarts